Good evening. Good evening, teacher. How are you? Hi, teacher. Teacher, estoy trabajando. La primera parte la voy a tener que escuchar nada más. Ok, pero a las 8:45 vamos a realizar la encuesta. Voy a hacer lo imposible, teacher. Sí, sí, porque a las 8:45 vamos a realizar la encuesta. Y voy a necesitar que todos me manden el comprobante al grupo de WhatsApp. Ok. Ajá. Está bien. Ok, y con las tareas, ¿cómo vamos? Ya avanzamos varios en las tareas. Yo ya las terminé, ya las mandé, ya mandé el examen, ya terminé todo. Excelente. Yo estuve revisando ayer, sí, algunos ya han terminado todo, pero hay otros que me faltan, entonces hoy voy a preguntar para así al nomás terminar la clase y yo reportar todo eso. Bye. Yo sí, ayer lo hice porque hoy no iba a poder. Excellent. Very nice. Thank you. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Yo ahora avancé en eso, teacher, solo en lo que le preguntaba es la que, pero ya voy a revisar lo que me mandó. Ajá, de hecho también ya les voy a explicar ahí algunos asuntos, como decimos, ¿verdad? Para que, okay. Ajá, para que sí, ya no salga todo bien, porque a veces hay algunas que sí vienen con error, pero tal vez no es error, sino que quien necesita volverla a escribir, tal vez no de la primera vez se van, o a veces la redacción, y a veces que no, se nos va el detallito de que falta alguna cosita mínima. Hola, hola. ¿Cuál? Tuve problemas con las primeras tres. ¿Las primeras tres del examen? Sí. Considero que las escribí bien, pero igual no me las toma como buenas. Vamos a revisar. Si gusta, vamos la a trabajar ahí. Al WhatsApp. Ah, bueno, sería la. El examen tiene cuatro partes, ¿verdad? Sí, tiene cuatro partes. Ajá, sería la última parte, las primeras tres preguntas. Ajá, vaya, lo vamos a revisar. Thank you. Ok. Okay, good evening at the rest of the class. Welcome. Ana Daisy Fuentes Villegas, solo le falta la homework de hoy, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Esa la va a hacer hoy mismo, ¿verdad? Sí, para subir notas. Claudia Ibel también le falta la homework de hoy y Edwin Eliseo, ¿verdad? ¿Y dónde diablo? Ay.
Teacher, yo ya terminé todas las tareas. O no sé si quedó alguna pendiente porque ya ahora por la tarde las hice. Y el examen también. Ah, ok, déjeme ver. A veces estoy viendo el cuadro de notas, pero voy a ver ahorita en la plataforma, permítanme. Ok. Para así asegurarme para que ya no todo, para no estarlos molestando después ahí en el grupo. Miren, por favor. Vamos a ver. Ok, sí, Ana Marisol está completa. Ángel ya está completo. Brenda Iris Escamilla completo. Carlos Roberto. Carolina. Claudia Ibarra Mayor también ya terminó todo, sí. Edwin también ya revisé. Ok. Hilda. Iris Elizabeth también. Irma Los Ángeles, yes. Jessica. Jessica Rosemary está conectada. Déjeme ver. Okay. ¿Ya terminó todo, Jessica? No, aún no, teacher. Ahorita lo voy a terminar. Ajá, solo las homework four que le faltan. Teacher, yo ya terminé. Ok. Sí, Juan Osmel. Juan Osmel terminó las. Ah, es que Juan Osmel la dejó empezar. Karina, sí, déjeme ver, William, ahorita le confirmo. María Roxana, sí, ya lleva solo la parte que me dijo que va a verificar, ¿verdad? Miguel Ángel Domínguez, no se las toma como buena, le dijo ahí la plataforma, Miguel. Solamente la última, solamente el examen, pero la última fase. Ajá. No, toma como bueno las primeras tres preguntas de cinco. Sí, sí. Vaya, pero aquí me marca que la ha hecho. Pero vamos a revisar. Ajá, sí, revisamos. Solo eso, me falta darle guardar y estuvo. Ok. Ok. Vamos a ver. Ahí Nelson también ya terminó. Olga Marlenis. La terminó completa, Olga Marlenis. Zenaida también, Silvio Zulema, sí, ya pues sí. Ya solo sería entonces Jessica y Ana Daisy. En cuanto a eso, ¿verdad? Ok, let me see. Excellent, ok. How are you, everybody? I'm fine, teacher, and you? I'm fine too. Happy to see you for the last class. But I'm happy for you because you're going to be in the next module. Feliz por ustedes porque ya van a estar en el siguiente módulo. Yes. No sé si Joana trajo la pizza y quién va a poner la soda. Okay, very nice. A las 8:45 vamos a realizar lo que es la encuesta, así que a esa hora sí les pido a todos que apartemos, ¿verdad? Ah, miren, dice Joana, que hasta hamburguesas tiene, dice. No, hombre, si es que hoy va a ser comelona de locos, como decimos. Bueno, nos vamos a ir bien, vamos a despedir bien la semana para irnos a vacación. A ver si no nos afecta, ¿verdad? Y más en la vacación que comamos más todavía. Vamos a subir un par de libritas. Ok. Very nice. ¿Me escuchan bien, verdad? Yes. Ok. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, excellent. Ok. Yes, teacher. Very nice. Si gustan, vamos a revisar una parte de la tarea. Pero antes voy a tomar asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Thank you.
Okay. Okay, Ana Daisy Fuentes Villegas. Present, teacher. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present, teacher. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. Excelente. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Hilda estaba conectada. No sé. Hilda, yes. You're here. Okay. Heriberto Antonio Alas. No, Heriberto no. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Okay. Jessica Romero Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Juan Osmel Vizcarra Jaime. No. Karina Melissa Estrada Aldana. Luciana María Renderos Aguilar. Mara Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Ok, es no conectado. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok. Y William Mauricio González García. Present, teacher. Ok. ¿Alguien de los que se recién conecta y no haya mencionado? All right. Yo, teacher. Hola. Mi teacher. Carlos Roberto. Carlos Roberto, ok, let me check. Ok. Hilda, sí, la anoté, Hilda. Ok, teacher, thank you. Welcome. Ok. Very nice, let me see. This is a video for my wife and I'm going to be home. Okay, William, don't worry. Don't worry. But a las 8, William, 45, sí, por favor, solo me ayuda para podamos hacer la encuesta. Okay, very nice. Ah, aquí me está escribiendo Brenda con Iris. Ok, teacher, está bien. Ok. Ok. Hoy sí, vamos a revisar lo que es
pero deme un minuto. A revisar acá. Ok, me dijeron que tenían problemas en el examen, ¿verdad? O en la tarea. En la tarea, teacher, yo creo que lo del examen es similar a la tarea 10, en el caso de la tarea 17. Sí, teacher, a mí también la tarea y el examen, en la parte donde hay que completar las de sentence, no sé, yo veo que están bien y siempre me da error. Ya vamos a revisar, no se preocupen. Ok. Creo que mi internet está Fast and Furious una vez más. También yo. Ok, esta es la 17, miren. La 17, me dijeron que tenían problema, ¿verdad? Qué chévere. También creo que la 18 o 17. Son dos. Okay. Esta es la 17, miren. Yo vi unos que solo habían puesto going to phone, ¿verdad? Pero recuerden que necesitamos poner el verb to be. Entonces, en este caso, cuando es he, she, or it, llevamos el is. He is going to phone, ¿verdad? Okay. Acá... No, normalmente solo se debería de utilizar hasta donde dice he's going to, ¿verdad? Porque ya tenemos lo demás, pero aquí he's going to phone, se va completo. We're going to play, ¿verdad? Aquí necesitamos el verb to be are porque estamos hablando we. My sister is going to watch. Ok, ya el TV no lo agregamos. A veces quizás no salía malo porque le agregábamos TV, ¿verdad? Pero ya no le agregamos TV para que salga bien. Luego, you are going to have. Está acá el verbo have. You're going to have. Y la número 5. Jane is going to go. Right. Porque aquí tenemos el verbo go. Ok. Ok. Very nice. No sé si hay alguna duda en esta parte. No, teacher. Bueno. Ahí hoy sí estamos claros, ¿verdad? Creo que era... Sí, teacher. Ok, ok. Tarea 18, me decían. Ok. Acá sí hay un pequeñito detalle nada más. Como, ¿se recuerdan ese tema que vimos que era el de los commands? Yes. ¿Verdad? ¿Se recuerdan el de los commands? Yes. Okay, pero Miguel me dice, Miguel, ¿me escucha bien? Ah, permítame, que Miguel dice que no escucha. Teacher, usted me escucha. ¿Me escucha, teacher? Sí, a usted sí lo escucho, William. Ah, perfecto, gracias. Okay, Miguel es que me decía que tenía problemas, no sé, Miguel, si me puede confirmar si ya solventó. Los demás sí me escuchan bien, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, ok. Ah, solo vamos a esperar que me confirme Miguel, porque también él estaba preguntando que tenía dudas para que sí podamos. No sé. Bueno. Ok. Ok. Acá el pequeño detalle que estaba era que este es un verbo y acá este no llevaba coma. Help es un verbo nada más. Aquí faltaba la coma y después va call, coma, close, coma, give, coma. Son 1, 2, 3, 4, 5 verbos y tenemos 5 oraciones. Lo único que íbamos a hacer es el verbo que íbamos a agregar, ¿verdad? Entonces... Acá, ustedes van a decidir qué verbo iban a utilizar.
¿Verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el verbo que lleva acá? Clean. 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 Clean, ¿verdad? Vamos a ver si nos tira buena. Entonces, solo era el verbo, miren. No era toda la oración. Yes. Okay. Yes. No te eché todo el verbo, hay que agregar ahí. Ajá, correcto, correcto. Entonces, y sí entiendo que aquí unos me pusieron estos dos juntos, help call. Y tienen razón, porque no lleva coma, ¿verdad? Se suponía, según como usted lo lee ahí, que va junto. Pero acá va el uno por, va una coma, entonces solo es help. ¿Verdad? Today is her birthday. ¿Cuál es el verbo ahí? Call. Call, ¿verdad? Vamos a revisar. Yes. Luego tenemos number three. Guide. Ok. Give. Give. Oh, give. Ah, perdón. Give. Give. Right? Give. Give her my phone number. Right? Vamos a ver. Excellent. Number four. Close. It's cold outside. Close the window. Vamos a ver. Yes. Y la última. Help. Help. Uy, chica, ahí se iba a salir malo porque escribió mal. Ok, help. Very nice. Ok, ¿verdad? Entonces, esa era una de, de las cosas que teníamos que solventar. Right? Ok. ¿Qué otra parte era? Yo creo que este era todo, ¿verdad? No, en el examen también. El examen. Esto sí lo hicieron bien, ¿verdad? Teacher, pero el examen, si se hacen las tareas todas y bien, las preguntas son las mismas, solo que sí. Desordenadas. Sí, algunas se repite. Uh-huh. Ajá. Ya vamos a revisar. Don't worry. Ok. Vamos a ver. Ok, vamos a ver acá. ¿En qué parte era? La parte 4 era, ¿verdad? ¿O la parte 3? La 4. La 4 es lo mismo que acabamos de hacer, lo que explicó de la tarea 17. Ajá. Es lo mismo. Es lo que les expliqué. Sí. He is going to phone, ¿verdad? Uh-huh. We are going to play. Going to play. Ajá. No sé si así lo tenían. Si tienen a disposición, intentarlo ahorita, a los que les sería malo para corroborar. Hola, hola. Teacher, si sería tan amable, porque está fallando, no sé si su internet o el mío, sería tan amable de corroborar si ya está el final exam en línea, porque ya lo envié, era el único que me hacía falta. El suyo, sí, no, el suyo ya está todo, ya usted la mencioné que estaba todo. Gracias. Ok, ok. Ok, very nice. Ok, entonces creo que estamos bien ya, ¿verdad? Porque acá miren esto. Listo, teacher. Ok, estos tres son del going to. Y acá es lo mismo que teníamos, estábamos viendo hace poco. Solamente agregar los commands, ¿verdad? O los imperatives. Los verbos, sí. Right? Los verbos son ahí. Yes. Ajá, pero eso, pero es los imperatives. Sí. Ajá. Sí, los imperatives. Ok. Is it clear? Hoy sí, ¿verdad? Ok, Miguel creo que tiene problemas, dice que le tira error. Vamos a ver. Si pudiera encender el micrófono. No sé si me logra escuchar, Miguel, enciende el micrófono.
Ok. Los demás todos sí me escuchan bien, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Ok, ok. Ya le dije a Miguel que... Miguel. Yes, teacher. Ok, le dije a Miguel que si puede salir y volver a entrar. Miguel, ¿me escuchas? Hola, hola, Miguel. Hola, hola. Sí, es que no, quizás en la configuración de su teléfono es que lo hago. Vale, ok. Ok, nos quedan 15 minutos antes de que empecemos. Pero antes, solo quiero recordarles algo. En la parte donde vamos a realizar la encuesta, hay una parte donde dice la satisfacción, ¿verdad? Del módulo. En este caso, es la satisfacción de cómo ustedes han sentido el proceso por parte de los administrativos, por parte del docente, todo, ¿verdad? No vayan a tomar como insatisfechos por el hecho de que ustedes muchas veces no han podido estar por el horario de trabajo, porque entonces no está la encuesta de esa manera. Porque usted le pone satisfecho, está poniendo... Bueno, claro, eso depende de lo que usted va a poner, ¿verdad? No es que estoy diciendo que pone satisfecho. Pero si usted pone insatisfecho pensando que es porque usted no pudo estar en las clases completamente, la plataforma lo va a tomar como que es que la área administrativa y el docente no cumplió sus expectativas. Ahora, si usted ya quiere poner insatisfecho porque no cumplimos las expectativas, tanto el docente como el área administrativa, pues ya usted decide, ¿verdad? Pero en esa parte, para que no nos vayamos a confundir, de hecho ahí les voy a explicar yo cuando estemos en esa área. Y luego... también recordarles que todos tienen que tener listo la parte del correo o el link, mejor dicho, para abrir lo que es la encuesta. ¿Y se puede de WhatsApp? Sí, sí, por favor. Sí, porque yo ya lo tengo listo acá. Ok, solo la única es que en WhatsApp cuesta a veces copiar parte por parte, porque hay que ir copiando algunos datos que están ahí para que no los escriban todos de nuevo. Bueno, entonces puede entrar el correo. Ajá, le sale más fácil el correo. Me decía Olga. Pero puede mandar el link, por favor, en el WhatsApp. Vale, déjenme ahorita, se los envío. Ok, gracias. Okay. Sí, por favor, teacher, ahí es más. Ok, ya se los envío. Ok. Give me a second. Ok. ¿Me confirman si les llegó? No. Ah, no, perdón. No, teacher, no. Perdón, que lo estaba enviando a otro grupo. Ok, perdón. Ahorita sí, ya no. Hoy sí. Ya la llegó, ¿verdad? No, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher, ya cayó. Ok. La parte que vamos la parte que vamos a ocupar es la parte. La parte donde dice datos del curso. Uh-huh. En la parte de abajo, ahí lo que está es informativo, ¿verdad? Y ahí mismo abajito está el link también donde vamos a ingresar. Vaya. Ok, le voy a enviar mi nombre completo también. ¿A dónde lo envió el link? Es que el link va en el mismo mensaje. Pero en el WhatsApp, ¿o a dónde? Sí, en WhatsApp, en el grupo. No, teacher, a mí no me ha caído. No le creo. A mí no me ha caído nada tampoco. A mí tampoco, teacher. Bueno, se lo voy a enviar entonces.
A mí ya me cayó, teacher. Ya le llegó, sí, que ya. A mí también, teacher. Ya me cayó, gracias. Ay, de ellos está mal, porque ya cayó. Teacher. Sí, ya cayó. Vamos a ver, Hilda, ¿me puede decir si ya le llegó? No, teacher, no me ha caído. Envíeme un mensaje a WhatsApp, así privado ahorita, para yo enviárselo. Ahorita, teacher. Ok, ok. Pues, cuídate, muchacho. Ok, creo que es el internet de Hilda, porque no me ha llegado. Hoy sí ya me llegó Hilda, ahorita se lo envío. ¿Me confirma si le llegó Hilda? Sí, teacher, ahorita sí ya me llegó. Ok. Gracias. Okay, welcome. Okay, very nice. Okay, antes de empezar, también quiero preguntarles algunos de los topics que ustedes, de los que vimos ayer y antier, que ustedes les gustaría reforzar antes de que empecemos, porque vamos a continuar con la clase después de la evaluación para no interrumpir. Algunas que todavía les queda duda de los topics que hemos visto. Hello. Okay, let me see here. Okay, esto fue lo que vimos yesterday, right? And we finished this part. Okay, esto fue lo que nos fuimos a practicar con los compañeros, ¿se recuerdan? ¿Qué fue la última actividad que hicimos yesterday? Yesterday. Okay, very nice. Entonces aquí nosotros tenemos este cuadro, ¿verdad? Que estábamos revisando ayer, que era el del get y el go. Que decíamos que el get se utiliza para hablar de llegar, ¿verdad? Llegar. Y el go es ir. Por ejemplo, how can I get to the trade center? ¿Cómo puedo llegar al centro comercial? Y el siguiente dice, how do you go to work? ¿Cómo te vas al trabajo? Entonces, esa es la traducción, ¿verdad? Llegar, ir, ¿verdad? O en este caso, como decimos, ¿cómo te vas? ¿Verdad? Ok. Y recordemos también que podemos utilizar todos los tiempos que hemos visto en este caso, que es el simple present, y que podemos utilizar también lo que es el I'm going to, ¿verdad? Be going to for future. Para hablar sobre lo que vamos a hacer cuando lleguemos a un lugar, ¿verdad? En este caso dice, I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Nomás que llegue a Panamá, dice, voy a rentar un carro, ¿verdad? Ok. Antes, para que salgamos de la duda, me gustaría que me ayuden ustedes sin ver el cuaderno, ¿verdad? ¿Cuáles son las prepositions de of place que vimos? Next to, across, in front of. Despacio, relax. Para poder anotarlos, espérenme. Okay, next to. Left, to right. Okay, next to, decían, across the street. Between. To left. Between. Okay. Turn right, around the corner. Okay, el turn left. And turn right.
ya no son preposition of place, sino que son commands o imperatives, ¿verdad? Okay, around the corner. In front of. In front of. Mm-hmm. On the right. On the right. On the left. On the left. Okay, solo eso. ¿O había otro? Down, ditch it down the street. Down the street. Ok, very nice. ¿Verdad? Estos son. Teacher. Yes. Ay, no, pero en español lo voy a decir porque no sé. Dígamelo, dígamelo. Los imperativos, ¿usted podría explicar un poquito más de eso solo para reforzar? Es que okay. En eso tenía duda, pero justo andaba buscando cómo se denominaba. Ok, very nice. Ok, ya ahorita lo explico. Aquí tenemos lo que son los prepositions of place, ¿verdad? Estos prepositions of place nos sirven para hablar sobre la ubicación, que es dónde está algo, ¿verdad? Si está al par de, al cruzar la calle, si está en medio, si está a la vuelta de la esquina, si está enfrente de, si está en la derecha, si está en la izquierda, si está en la calle hacia abajo, ¿verdad? Ok. Ahora, cuando utilizamos imperatives. Cuando utilizamos imperatives. ¿Qué es lo que tenemos que valorar del imperative? ¿Qué es lo que se hace la diferencia del imperative a las demás oraciones? No llevan subject. No subject, ¿verdad? Cuando decimos no subject, significa que no va el I, o el you, he, she, it, we, or they, ¿verdad? Eso no va, ¿verdad que no va? Okay, ese es cuando utilizamos imperatives. Y entonces, ¿cuál es la estructura del imperative? Ajá. Hello. Verb. Plus the action, ¿verdad? Va el verb plus the action. La acción, ¿qué es lo que como queremos decir? Como lo que se va a realizar. Y el verbo, y el verbo está dando, el verbo es una parte clave, ¿verdad? Pero cuando agregamos la action, es lo que hace que el verbo tenga más función, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos go, ir, ¿verdad? Pero ir a dónde? Go to the store. Por ejemplo, le digo, Carolina, please go to the store. Le estoy diciendo, vaya a la tienda. No le estoy preguntando si quiere ir o no quiere ir. Le estoy ordenando que vaya. Entonces, ese es el imperative. Y el imperative nos sirve cuando estamos trabajando, por ejemplo, si somos jefes de unidad y usted va a llegar a dar lo que son las tareas semanales o la tarea diaria, usted tiene que dar con los imperatives. ¿Ok? Y también, cuando, por ejemplo, en el caso de los que somos maestros, ¿verdad? Cuando yo les digo a ustedes, practice in pair, practiquen en pareja, ¿ok? Create a conversation, creen una conversación. Entonces, esa es imperative, ¿verdad? Que les estamos dando la orden de qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, y, por ejemplo, ¿verdad? Sit down. Y ahí tenemos una orden, sit down. ¿Qué significa sit down? Siéntese. Siéntese, ¿verdad? No le estoy preguntando si quiere sentarse o no. Le estoy diciendo que se siente. ¿Okay? Sit down. Entonces se convierte en un comando, se convierte en una order. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuál otra podemos hacer?
Quiet. B. Zenaida. Be quiet. Okay. ¿Así escribe? No recuerdo, teacher. Ah, hay que recordarse bien, pues vamos a ver. ¿Se escribe o no así? I don't remember. Sorry. Ajá. Vamos a ver, hay que recordar. Trate de acordarse. ¿No es así? Le voy a ayudar, mire, solo tenía que mover, ¿ve? Be quiet. Thank you, teacher. Okay, very nice. No problem. Ajá, ¿cuál otro podemos hacer? Go out. Go out. Go out. Go out. Okay. Okay. Very nice. Vamos a parar un momento para empezar con la encuesta. Todos están listos, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Hola. Okay, let's see everybody is ready because we are 8:45. Okay. Nos vamos a ir entonces a la parte que les mencionaba, ¿verdad? Ah, solo voy a borrar esto, permítanme. Okay. Okay, en este caso ustedes se van si están en su correo, ¿verdad? Se van a su correo y tienen este mensaje. Ya todos están ahí. Right? ¿Me confirman? Yes, teacher. Okay, la información que vamos a necesitar es la que dice datos del curso. Solamente esto es lo que vamos a necesitar. Todo lo que está acá, me imagino que ustedes previamente lo leyeron, ¿verdad? ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Okay, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir donde, a esta parte donde dice enlace para tomar la encuesta. Teacher está compartiendo. Uh-huh. ¿No le parece? Ay, teacher, el libro me está compartiendo. El libro está todavía ahí. Ok, entonces ya me regreso, permite. Sí. Hoy sí. Sí, hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? ¿Les aparece? Hola. ¿Les aparece la parte de mi correo, verdad? Yo sí ya lo veo. Ok. Yes, teacher. Ok, lo que vamos a necesitar es esta parte. Esta acá, dice datos del curso. Esa es la información que vamos a necesitar para lo que vamos a complementar, ¿right? ¿Cómo me meto mi correo en la pantalla esta de Zoom? ¿Cómo se hace para salirme de acá? No me acuerdo. En la barra que tiene abajo, la barra inferior, la barra de tareas. Pero es que la barra de tareas, el problema es que como usted está compartiendo lo del curso, cuando usted está compartiendo algo no me aparece aquí abajo. Hágalo pequeño, hágalo más pequeño en la pantalla. Usted la puede hacer. Ah. Okay. Teacher, yo aquí por medio de WhatsApp me conectaré, se puede, ¿verdad? Porque como no tengo la compu aquí. Intente si le permite para ir a, lo que sí necesitamos. Ya le di like a la encuesta y ya me salen los datos para escribir. Ok, pero necesitamos que esta información vaya correcta, mire. Ya anoté eso. ¿Ya lo anotó? Sí, lo anoté cuando me cayó el mensaje, lo anoté bien anotadito. Ok, bueno, entonces hoy sí, seguimos, ¿verdad? Ustedes le dan clic en esta parte y les va a tirar, me informan si ya les aparece donde dice INSAFOR. Teacher, podría irse a donde está la información. Teacher. Ok, ¿cómo dice Daisy? Allí, solo para tomar una fotografía y tomar la información. Permita. Ok.
Yeah, finish? Teacher, gracias. Ok. Hoy sí les aparece, ¿verdad? Dice in Safor. Yes. Ok, entonces acá tenemos la primera parte donde dice ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Por eso les decía que era mejor si pudieran, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer en esta parte es esto, la orden de inicio, miren. Tiene que ir idéntico, tal y como está ahí. Ustedes aquí le dan control C o le dan clic derecho, copiar. Y luego se vienen acá, control V, ¿verdad? O clic derecho y pegar. Tienen que tener exactamente igual. Los que están copiándolo, por favor, anótenlo tal y como está ahí. Asegúrense que vaya idéntico. Ni más ni menos, como decimos en buen salvadoreño. ¿Me confirman? ¿Finish? Dicho, yo no he podido entrar, no me... Cuando le doy link a... Cuando le doy link al link que está en el correo de la encuesta, no me ingresa. ¿Pero a qué parte le da? Acá en esta donde dice... Donde dice enlace para tomar la encuesta. Ajá. ¿Qué le tira? Pues no, ni siquiera lo... Estoy aquí con el mouse picando, pero no, ni siquiera... Asegúrese que el mouse esté bien conectado. No, si el mouse es inalámbrico, está bien conectado. Pero no es, bueno, voy a hacerme para atrás y voy a volver a entrar. Qué barbaridad, siempre me quedo en esta parte, yo voy a escuchar. Ok, ¿me confirman cuando ya todos hayan anotado eso? Teacher, yes. Ahí eso que ha escrito los números es el número que nos aparece en el enlace de que lleva una I mayúscula, una D mayúscula y luego la no. Numeración. Vaya, hagamos una cosa, se lo voy a enviar por WhatsApp ahorita el dato de lo primero que vamos a anotar para los que lo están haciendo del teléfono. Me voy a meter aquí en el teléfono a Gmail. Voy a anotar esa parte para que así se les haga más fácil. Vamos a ver. Ok. ¿Me confirman cuando les haya llegado? ¿Ya? ¿Hola? Hola, hola. Sí, teacher, ya llegó. Vaya, entonces eso, si lo están haciendo del teléfono, solo cópienlo y péguenlo en esta parte. Y me confirman cuando hayan terminado, por favor. Necesito que me confirmen todos para poder seguir con la otra parte. Teacher, yeah. También han enviado ahorita el link por si la compañera que no podía abrirlo. Aquí está en el chat de... Sí, está en WhatsApp también. O aquí para... lo que pasa es que a veces no llega como link a WhatsApp, por eso a veces no se puede abrir. Aunque le estemos dando clic, 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 no se abre a veces. Pero aquí está en el chat también. Ah, ok, ok. Sí, pero sí se puede porque yo ahí estoy ahorita. Sí se puede. Sí, sí se puede. Ok, entonces luego. Dicho, vamos... sí, Perdón, ya ingresé a la encuesta, pero lo hice del WhatsApp porque no se pudo en el... Solo voy a utilizar el correo para copiar tal vez la información de la orden de inicio. Ok, ok. No se preocupe. Ajá, también ahorita enviaron el link acá nuevamente. Muchas gracias, Paola. Ok. Aquí tenemos nombre completo, ¿verdad? Eso tienen que llenar en su correo. Y luego hay que llenar esta parte, nombre completo y correo electrónico. Aseguren de anotarlo bien. Número de teléfono y el sexo, ¿verdad? Femenino o masculino.
Luego el departamento de residencia. Está horrible el calor. ¿Hola? Mira cómo está sudando. Estoy esperando que me acabe de que quiere que la ayude con el okay. El nombre de la empresa. No, no sé. Micrófono. Micrófono. Hola, William. El nombre de mi empresa no me la sé porque sé que es de Cotex, pero no. Es igual que Inglés Corporativo, es Bigger, no sé qué. Ah, el nombre de su empresa. Déjeme, ahorita le comunico. Ya ahorita le digo. Okay, William. El nombre de su empresa es Decotex International. Teacher. Hola. ¿Verdad que la empresa es Servilaborales? Hola, hola. ¿Verdad que la empresa donde laboro aparece como Servilaborales? No, le aparece Club de Playa Salinitas. Gracias. Ok, esa es SV. William, ¿usted le aparece Decotex International? LTDA. LTDA limitada, ok. Ajá, de DSV. Gracias. Ok, ¿alguien más que tenga dudas con lo de su empresa? ¿Hola? No, ¿verdad? Del trabajo. Ok, luego tenemos nombre del proveedor que lo capacitó. Acá el nombre del proveedor. Tienen que buscar este nombre, miren, Inglés Corporativo Regal International S.A. de S.V. Acá lo que tenemos que hacer es buscar. Aquí tenemos, miren, Inglés Corporativo Regal International S.A. de S.V. ¿Me confirma si todos tienen lo mismo? Sí, teacher. Ok, el nombre del curso Inglés principiante módulo 3. Y acá lo mismo. Tal y como está acá. Lo tienen que copiar. Inglés participante módulo 3. Incluyendo las comillas. Sí. Teacher. Hola. Tengo una pregunta. Ajá. Donde aparece el nombre de mi empresa, si me aparece en el correo con mayúscula, ¿es necesario que lo ponga con mayúscula o lo puedo poner con minúscula? ¿Su correo o el nombre de su empresa? No, el nombre de la empresa. Ah, déjeme ahorita le digo. Otto Moisés Castro Castillo, la clínica, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, no hay problema, póngalo así, no hay problema. Ah, es que como fíjese que se me ha trabado aquí el correo este del... El correo mío está trabado, no sé qué le pasa, pero no, ni para atrás ni para adelante, no puedo copiarlo de acá. Okay. Sí, no puedo copiar, ahorita no lo puedo copiar de aquí. Lo que voy a hacer es que voy a tomar foto de la información tal y como está aquí para poderlo ir avanzando. Ok. Porque si no, no voy a avanzar. Ok, y ahora esta parte ya depende de ustedes, ¿verdad? Valora los siguientes aspectos relativos al curso, es lo que les mencionaba hace un momento. Nelson Iván Alfaro, si ya lo tiene listo tal y como debe ir, asegurándose la fecha de inicio, la fecha que finalizó. Dele. Teacher, no recuerdo la fecha en la que iniciamos este módulo. Acá está, miren. El 5 de julio, gracias. Ok, 05 de julio del 2021. Y finaliza el 30. Okay.
y finaliza el 30. Ok, aquí es el inicio, aquí al final. Perdón, teacher, ¿cuál es el nombre del curso? Nombre del curso, inglés principiante, módulo 3. Vaya. Okay. Los que, los, si, si algunos ya lo hicieron, recuerden que tienen que enviarme la captura de pantalla con su nombre completo al grupo. Esa es obligación para todos. No solo la imagen, sino con el nombre completo de ustedes en el grupo. Ok. Luego de eso, esta parte, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Ya usted ahí decide, ¿verdad? Excelente, bueno, etcétera. Usted decide qué es lo que va a agregar ahí. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Recuerden que esto es referente al curso, ¿verdad? No es referente en el tiempo de si ustedes podrían conectarse o no a la clase, ¿verdad? Sino es referente a el tiempo para las clases del módulo. Y luego acá donde dice qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso, ¿verdad? Esto es lo que ustedes van a también acá a contestar. Eso ya es valoración de ustedes, de ustedes deciden qué seleccionan. Para cada una, ustedes van a seleccionar acá. Para esta, una de estas, ¿verdad? Y luego acá está, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Si está satisfecho o insatisfecho, usted decide, ¿verdad? Luego acá mencione que otros cursos son de su interés. Ahí usted, si tiene algún curso que le llame la atención, que le gustaría también que pudiera impartir a inglés corporativo, pues usted agrega ahí qué le parecería, ¿verdad? O qué es lo que le gustaría en que hubiera una opción más para poder ser capacitado, no solamente en inglés. Y luego aquí comentarios. Después de eso, asegurándose usted nuevamente que tenga todo tal y como debe ir, ya usted le da aquí, submit, ¿verdad? Que es enviar. Y la imagen final que le aparece, ustedes me van a enviar una captura de pantalla. Ya me voy a ingresar al grupo para los que ya lo hicieron. Cuidado. Gracias. Finish. Vamos a ver, ya tengo el de Edwin, de Karina, Miguel Ángel Domínguez. Bueno. Claudio Lúperes de Gómez, gracias. Ana Marisol Mendoza Pineda, Silvia Zuleima, Mayra Roxana, Ana Daisy, Zenaida, Claudia Ivette Samayoa Castro. Ok. Recuerden que no podemos enviar dos veces la encuesta, solo es una vez. Irma de Los Ángeles, ok. Hasta allá vamos. Allá nos sentamos. Microphone. Okay. Celebrando ya la despedida. Está celebrando la despedida. No nos llevó, ¿verdad? Ok, Irma. Nelson, usted trabajando, que... trabajando, dice. Okay. En consumo anda. Nelson, usted me dijo que la iba a enviar. No sé si me puede enviar la captura. Ok, al grupo, Olga, al grupo envíeme la imagen con el nombre completo. Ok. Hilda dice que no le aparece el grupo de WhatsApp, entonces fue que no le dio a aceptar cuando le enviaron el correo al inicio. Hola. Inglés corporativo, la orden ahí, inglés corporativo, regal, ese es, ¿verdad? Ah, acá la empresa que el nombre del proveedor en el que se capacitó. Sí. Sí, aquí buscan, dice inglés corporativo, Regal International S.A.D.C.V.
Okay. Okay, Brenda, Jessica Romero, Nelson Iván Alfaro Flores, okay. Iris Elizabeth Salazar Flores. Okay. Solo me confirma quién está pendiente nada más de mi teacher, pero ya estoy en esto. Okay, okay. Olga. Hola. Dígame, teacher. Necesito que me lo envíe al grupo. Es que estoy buscando cuál es el grupo y no me aparece. El grupo es G6C. Ah, vaya, ahorita lo busco. Ajá. Usted le dio aceptar, ¿verdad? Al inicio cuando le enviaron el correo para agregarse al grupo. Sí, ya lo voy a buscar. Ok, voy a enviar un mensaje ahorita, voy a enviar un punto para que. Ah, ok, si sí, es que me ha quedado perdido por saber hasta dónde está. Ok. Okay, Hilda, hoy sí. Hilda, hasta ahorita se agregó Hilda al grupo. Okay, very nice. No sé quién más está pendiente. Ángel Alexander, completo el nombre, Ángel. Ángel Alexander Guardado. Okay. William Mauricio González García, sí, ya me llegó también. Ya mandó el punto, perdón, teacher. Sí. No me agregué porque no me he caído. Ah, no, entonces fue que quizás no se agregó al grupo de usted. No. Ajá. Busque su WhatsApp, a veces ahí le aparece la información y si no en el correo. Vaya, gracias. Carolina, ya está, ok. Yes, teacher. Ok. Don't por la bulla, teacher. Don't worry. Ok, creo que hoy sí estamos todos, ¿verdad? Excellent. Ok, ya me puedo salir de acá, como ¿verdad? Siempre fui la última en esto, qué barbaridad. Don't worry.
Okay. Okay, very nice. Entonces nos habíamos quedado en esta parte, ¿verdad? Que decíamos que, perdón, estábamos en la relación, que el get era para llegar y el go para ir, ¿verdad? Entonces les estaba explicando, si no mal recuerdo, que eran los imperatives, ¿verdad? Teacher, estamos viendo la encuesta. Yes, teacher. ¿La encuesta le sale todavía? Sí. Miren que hasta yo no sé qué le pasa a esto. Que... Igual que la mía, hombre. Ok, hoy sí, ¿verdad? ¿Ya ven el libro? Yes, teacher. Ok. Vaya, entonces, creo que les estaba explicando los imperatives, si no mal recuerdo. Sí. Pero creo que ahí estamos claros, ¿o todavía sienten correcto un poquito de duda? ¿Hola? It's clear. It's clear, ok. Entonces, hoy vamos a trabajar en esta parte. Dice, complete the statements with get or go. Sometimes both options are possible. Dice que hay que complementar las oraciones con get o con el go. Y que algunas veces las dos opciones pueden ser posibles. Veamos number one. Ya está hecha, ¿verdad? We're going to buy a charger when we get to the airport. Ok. Ahí se puede, ¿verdad? Vamos a ver number two. Jessica Rosemary. ¿Me puede ayudar con number two? Ok, teacher. Sería Sofía, who do you go to war? Okay. ¿Qué dicen los demás? Correct. Go. Go, right? Yes. Okay, vamos a ver, la siguiente. The trainer is going to get. Okay. Okay, next one. Excuse me, how can I get to the bus station? Okay. Hi, teacher. The bank is really near. You can go by foot. Okay. See, I am going to call you when I get to the hotel. Okay. ¿Y acá será que también podemos utilizar get? And number five. Yes. ¿Verdad? Podemos utilizar get también. O sea, las dos son posibles. Las dos. Yes. Tú puedes ir by foot, ¿verdad? Caminando. O tú puedes llegar caminando. Llegar. Ok, very nice. Y la última, I'm going to call you when? Get. Get. Ok, very nice. Estamos claros, ¿verdad? ¿Puedo borrar? Yes. Ok. Vamos a la siguiente parte. Aquí tenemos una conversation. No sé si me ayuda Claudia y Beth con Mayra Roxana. Hello. Okay, teacher. Ok, aquí tenemos un trabajo de pareja, de take turn, pero vamos a ver. Student A va a ser Mayra y Student B va a ser Claudia. Ok. Ok, leamos las instrucciones que están ahí. Your turn. A, pay work. Ok. Ok, Student A.
you're driving and you're using your GPS system. You work at the GPS company and you are giving direction to your classmates. Okay. Use the conversation below as a reference. Thank you for using Rollstar. How can I help you? I need direction for the... Okay, very nice. Acá viene la parte, ¿verdad? Aquí les está dando unas instrucciones. Dice, you're driving and you're using the GPS system. El estudiante A, ¿verdad? Ese anda el carro. Usted puede estar localizado por acá y quiere llegar acá, dependiendo como usted quiera, ¿verdad? Y luego, entonces cuando usted dice, thank you for using Rollstar, how can I help you? Ya usted le dice, I need direction for the... Y a usted pregunta, no sé si va a la gas station, the school, ¿verdad? Whatever you want to ask. Ustedes preguntan y ustedes van a llegar a la dirección que está acá, ¿verdad? Ok, aquí tenemos hotel. Para agregar hotel, para preguntar cuál es el hotel más cerca, ¿cómo, qué palabra agregamos? By hotel. Ok, nearest hotel, ¿verdad? Nearest. Okay. Okay, very nice. Entonces aquí dice, sure, please turn left, continue 20 minutes, 20 kilometers, and the speed limit is, ¿verdad? Aquí ya usted le pregunta, ¿verdad? Para llegar al hotel, que agarre una izquierda, dependiendo de dónde está, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dar chance que veamos este cuadro por unos 2 minutos. Y yo les voy a tomar una referencia, ¿verdad? Yo les voy a decir que estoy en tal punto y les voy a preguntar a cada uno de ustedes cómo puedo llegar a tal lugar. Y ustedes me van a dar la dirección, utilizando el turn left, go straight, across the street, around the corner. ¿Ok? ¿Les parece? Ok, vamos a ver. Analicen la imagen. Analicen qué es lo que tenemos acá. Tenemos hotel, tenemos store, gas station. Acá tenemos hospital, school. ¿Dónde está el 40? ¿Esto? ¿Ya está el 40? ¿Qué es? Ah, bank, Finish. Ok, vamos a ver. Claudia Guadalupe. Ok, imagine that I'm here. Que yo me la encuentro a usted acá en esta esquina. Ok, yo le pregunto, ¿verdad? Pero antes de que empecemos, ¿cómo decimos cuadras en inglés? Blocks, ¿verdad? Blocks. Yes. Ok, para girar a la izquierda. Turn left. Para girar a la derecha. Turn right, ok. Para decir camino recto o... Dale recto, como hacíamos ayer. Go
go, go straight. Go straight, ¿verdad? Go straight. Go straight. Okay, go straight. Go straight ahead. Go straight ahead, yeah, so go straight. Okay, very nice. Vamos a ver. Okay, Claudia, entonces yo estoy acá. Yo le pregunto, excuse me, how can I get to the bank? Across the street. Mm-hmm. Es cruzando la calle, es across the street. Across the street, aquí. ¿Está acá? Hola. Si es cruzando la calle, no es acá enfrente. No. No es... Cruzar la calle es acá. Going straight. No, teacher, no, no sé. Okay, acá, lo acabamos de decir. ¿Cómo es para decir teacher, de going rato? Straight. Okay, going straight. Go, okay, ayúdele. Go straight, ¿verdad? Going straight. Dónde? Block. In block, toda la cuadra. No, es que no podemos decir toda la cuadra. Tenemos que decir una o dos. En ese caso es una cuadra. Hola. One block. Go straight on block. Acá, ajá. On the right. Acá. No, no, no. Va para el banco. Entonces serían two. Ah, sería okay. Two, ajá. Okay. Go straight. Two. Ajá, two block. On the right. Okay. On the right what? Yes. Ajá. On ¿y de ahí? Side? Ajá. In front. In front of. Mm-hmm. Aquí. Mm-hmm. Y going straight. Así, acá, acá es. ¿Están seguras? No, no. No, no tiene que... No. No, tiene que caminar otro poquito, pero no sé cómo decir ese poquito. No, no, es que fijémonos a dónde está el banco. El banco está en la esquina. Ah, entonces. On right, walk half block. Ok, ajá. The bank is in the corner. Ah, ok, ¿verdad? Tenemos que especificar, porque si ustedes me dicen, on the right, yo le doy right. Y si no me dicen en la esquina o lo que sea, yo voy para abajo, ¿verdad? Entonces, ah, sí. Ok, entonces la dirección sería go straight for two blocks, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Then turn right. Ok, for one block. On the corner is the bank. O podemos decir around the corner is the bank. Porque la entrada principal es acá, ¿verdad? No es acá. ¿Ok? Yes. Hoy sí, ¿verdad? Yes. Ok. Ok, vamos a ver. A ver si me ayuda Jessica Rosemary. Hola. Jessica, Jessica. Yes. Ok. Imaginémonos que yo estoy por acá. Ok, y yo le hago la pregunta. Ok, Jessica. Bueno, yo no la conozco, ¿verdad? Le digo, excuse me, how can I get to the gas station? Ok. Ok, how can I get to the gas station? Yo estoy acá, miren, ya me vio dónde estoy, ¿verdad? El punto de referencia. Sí. Okay. What do you say? Siga recto. Go straight. Go straight ahead. Go straight. Straight ahead. Mm-hmm. Okay, go straight ahead. ¿Por cuánto voy a ir a go straight ahead? Ajá, no me pusieron atención, ¿verdad? En la clase. Uh-huh.
Teacher, le ayudo. Two blocks, teacher. For the avenue. Ok. Two blocks. Es que miren, recuerden que esta es cuadra. Una, dos. Si usted me dice go straight, yo puedo incluso hasta pasar aquí, ¿ves? Pum. Usted lo me dice desde el recto. O tal vez llego hasta acá. Sería así, teacher. Go straight ahead for two blocks and turn the right and the corner. Pero ajá, around the corner, no solo en the corner, around the corner. Ah, around the corner. Around the corner. Around the corner. Okay, pero también aquí tenemos dos around the corner. At the left. Ok, at the left. Excellent. Muy bien, así tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que orientar porque yo estoy perdido, yo no conozco. Si usted solo me dice around the corner, claro, ¿verdad? Que ya como usted me diga, yo voy a ver la gasolinera acá. Pero usted me dice on the corner, aquí tenemos esta otra on the corner. Y tenemos esta acá. Entonces tenemos que decir, on the corner, on your left. Ok, very nice. Vamos a ver si me ayuda Ana Pineda. Ok, teacher. Okay, solo déjeme ver acá, este creo que es restaurant, pero yo les dije store, ¿verdad? Restaurant, vamos a poner. Ok. Imagine, Ana, that I'm here again. Que estoy aquí nuevamente. Ok. Ok. Restaurant. Y yo le pregunto, ok, excuse me, how can I get to the restaurant? To the restaurant, ok. Go straight. One, two, do, two. ¿Por acá three o por block? Acá? On the... ¿Verdad? Porque tengo dos straight. Yes. Go straight on the right. No. ¿O acá? On the left. Ajá. Yes. Yes. For three blocks. Mm-hmm. Wait, then turn the right for two blocks. Mm-hmm. One block more. For two blocks? Around the corner on the right. Okay. Y aquí le podemos agregar across the street, ¿verdad? Across the street. Okay. Okay, very nice. Excellent. Great job. Let's see Nelson Iván. Okay, Nelson. Imagine that I'm Imagine that I'm here. Imagine that I'm in the restaurant. Okay, ya fui a cenar. Okay. Yo le quiero preguntar, okay, excuse me, how can I get to the nearest hotel? Hola, Nelson. Can you hear me? Sí, se le escucha un poquito como entrecortado. Go straight. Go straight, ajá. To left. Aquí. Yes, two blocks. Two blocks. Ajá. Next. Toward the right. Mm-hmm. One block. And toward our left. One block. And toward our left. ¿Cómo sería para decir en esta parte? Go straight. Go straight, ¿verdad? Pero está la otra que sería.
¿Tenemos otra similar? Down the street. Okay, go down the street, right? Okay. Y pero cuando decimos go down the street, también tenemos que decir, ¿verdad? And then you will find the hotel. Tenemos que orientar que en la última dirección que damos, ahí es donde van a encontrar lo que buscan. Okay. Y le tenemos que decir, okay, then go down the street and then you will find the hotel. Okay, excellent. Vamos a ver si me ayuda Silvia Zuleima. Hola, Silvia. Okay, vamos a ver Edwin. Si me ayuda Edwin. Okay. Okay, imagine that I'm here and I want to get to the school. Okay. Sería, ay, ¿cómo sería, teacher? De la recta. Y por allá pregunta. Bueno, yo ando perdido, por eso estoy preguntando. Pero, quiero saber cómo voy a llegar. Pero, Ok. ¿Qué ruta pasa por ahí, teacher? Aquí no sabemos qué ruta pasará. Yo estoy perdido, quiero saber aquí cómo. Si me ayudan, por favor. Okay, Olga, no sé si le puede ayudar, Olga. Entre los dos. Teacher. Okay. What is the place? I'm here. Okay, oh. And I want to go to the school. One block, sorry. School. Okay, one block, pero ¿dónde? On the what block? Go on the right, up on the right. Oh, one block, on the corner at the left. Okay. Go straight for three blocks. One, two, three. And for four blocks. Okay. In the corner, across at the left. On the left. Cross the street in front. Okay. In front, you will find the school, right? Okay. Excellent. Very nice. Oh, is he Edwin? Yes. Okay, very nice. Vamos a practicar una vez más. Yo sé que sí lo sabemos, lo que pasa es que a veces cuando ya nos preguntan nos ponemos un poco nerviosas, eso es normal, ¿verdad? Okay, vamos a ver. Para decir cuadras dijimos que decíamos blocks, ¿verdad? Blocks. Okay, blocks. Para decir dele recto, siga derecho, ¿verdad? Como hablábamos. Go straight. Go straight, ¿verdad? Go straight. Go straight. Ok, pero no solamente. Go straight. Ok, no es solamente decir go straight, sino que yo tengo que explicar cuánto es lo que tienen que ir derecho, ¿verdad? Go. Ok. Ayúdenme a letra straight. ¿Cómo se letra straight? S, T, R, R. E T. S
S T R E A I I ah okay entonces I ajá J J J H T no J H G ah G H ajá T T okay así verdad go straight así es go straight okay go straight. Nosotros decimos go straight, sí, está bien, ¿verdad? Siga derecho, pero ¿cuánto? Entonces, go straight, four, y aquí ustedes dicen, puede ser three, pueden ser three, pueden ser four, puede ser five, pueden ser one, y al final, ¿verdad? Blocks. ¿Verdad? Go straight for three, four, five, or one blocks, ¿verdad? Entonces, no es solamente decir go straight, sino que tenemos que explicar cuántas cuadras. Vamos a hacer una. ¿Qué les parece si hacemos una escrita? Vamos a tomar el punto de partida donde está el carro. ¿Les parece? Y vamos a tratar de llegar a la gasolinera. Como lo vamos a hacer entre todos y lo vamos a escribir, ¿verdad? Se nos va a hacer más fácil. Vamos a ver. Estamos donde está el carrito, ¿ok? Empecemos. ¿Cómo sería? How can I get to the nearest gas station? Station. La gas station está acá. Yo estoy acá. Okay. Go straight to block. Straight to block. Uno, two. ¿Cómo se dice retornar? Get back. Sí, porque el carrito está viendo para la izquierda, entonces tiene que retornar. Bien minucioso usted en todo, ¿verdad? Hey, muy bien. Okay, está tapado la calle, teacher. Sí, lo que pasa es que estaba parqueado, pero ahorita ya vamos a salir, como que ya no hay más calle. Pues, tengo que ahí hay un túmulo, ¿cómo se dice? Ahí hay un túmulo. Okay. Speed reducer. Es que sí te decimos. Okay. Very nice. Go entonces, go straight two blocks. Miren, four. Hay que decir, go straight for two blocks. For two blocks. Aquí entonces sería go straight for two blocks. Okay. Around vamos a ver. Corner. One. On the right. Two. Okay. Go straight for right. Two blocks. Luego tenemos que agregarle una palabra. Then. ¿Verdad? Para que no solo digamos go straight two blocks, turn right, go one block, turn, sino para ponerle más más profesional, ¿verdad? La dirección. ¿Han utilizado Waze ustedes cuando de repente en 120 metros gire a la derecha? Turn left. ¿Verdad? Turn left. Ok. Yes. Go straight for two blocks. Then. On the right. Turn. Then turn on the right. Turn right. Solamente turn con que digamos turn right. Right. Turn okay, right. Entonces vengo, ¿verdad? Right. One, two, and right. Turn. Then turn. Right. After that, le vamos a agregar after that para que digan después de eso, ¿verdad? Turn right. Bueno, estamos acá. Acá a la derecha. No. Turn left. After one that. Block. Turn left. Four. Medio block o one block. One block, porque aquí está la otra cuadra. Ajá, ok. One block. Mm-hmm. Then turn right. Turn right. For two blocks. Ok, ahora vengo aquí. Turn left, ¿verdad?
from right. Okay. ¿Y ahora? For to block. No, pero hay que dar el verbo. Ajá. Go straight. Go straight. Go straight. For two blocks. For one block. Ya, yeah, si ahí baja y ahí sigue recto. Ah, vaya, si usted la quiere hacer así, hagámosla, vaya. Vamos a ver. Vamos, vuelta. Ok, for one block. Sí, tiene que dar vuelta, porque si no va a retroceder. Es sentido contrario, es sentido contrario. Ah, ok, ¿no? Ok, ok, muy bien. Ok, go aside for one block. Ajá. Ya estoy acá. On the right. One block on right. For one block. Around the corner. At the left. Then. For one block. For left. Okay. Okay. Then. Go straight for one block. Okay. Go straight for one block. Turn left. Oh, all right. Right or left? Right. Es que yo de los dos lados veo que ahí entra, teacher. Al darle esa dirección, teacher, ya lo confundí todo. Ya sí, me perdieron. Pero bueno, ya estoy acá cerquita, ya, un poquito más y ya veo la gasolinera, el rótulo ahí. Ok. Bájese, vaya hacia piel, le dijera ahí. Ok, and then turn left, ¿verdad? Ok, pero tenemos que agregar el final. Que se baje y se vaya a pie, teacher. Ok, and then turn left. So, y aquí agregamos este, miren. So, you are going to find the gas station. What is find, teacher? Find, encontrar. Perdón. Find. Okay. The gas station, ¿verdad? Porque si solo le decimos and then turn left, ¿verdad? No hemos terminado de completar la información. Tenemos que decir, so you're going to find the gas station. ¿Verdad? Are going to find the you're gas going station. To okay. Find. Aquí estamos utilizando, miren, be going to. Yes. Ok. Very nice. Estamos claros con esto, ¿verdad? Yes, teacher. Hoy sí. Ok, very nice. Estamos claros como el chocolate. Ok, aquí tenemos esto. Vamos a terminar esto. Ok. Speaking, when do you or your parents travel on business, run top three reasons. Ok, dice, cuando tú viajas o tus familiares viajan por negocios, hay que seleccionar tres razones. Vamos a ver. Según ustedes, ¿cuáles podrían ser? Attend conference en Switzerland.
Okay. Clients. To attend conferences and seminars. To visit clients. Okay. To attend in company manufacturing meetings. Plants. Okay, to attend company meetings. Okay, vale. Tenemos tres ahí. Pero pongamos otras. ¿Qué decía Miguel? Manufacturing plants. Manufacturing. To visit manufacturing plants. Okay, todo va a depender según su trabajo, ¿verdad? Yes. Okay. Según el rol. Yes. Y el rol también. ¿Qué otra? To visit agents or dealers. To visit agents or dealers. Okay. What else? To attend in company. To attend in company meetings, right? Y por esta no, no visitan clientes algunos. Clients. Yes. Ah, okay, to visit clients. Excellent. Okay, vamos a ver. Repeat, to attend conference and seminars. To attend conference and seminars. Okay. To go on training. To go on training. Okay, to visit clients. To visit clients. Okay. To attend in company meetings. To attend in company meetings. Okay. To visit agents or dealers. To visit agents or dealers. Okay. To visit manufacturing plants. To visit manufacturing plants. Okay. Very nice. Okay. Esto. Write 5 sentences about scheduled activities. Use the vocabulary about. Make a reservation, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuál podríamos hacer con esta make a reservation? Hagamos una oración. I am going to make a reservation tomorrow. I am going to make a reservation tomorrow. Okay, excellent. Very nice, excellent. Next one. Ajá. Hagámoslas, people. Son las últimas. Hola. Teacher, podría ser I am need to request. I am need to. Uh-huh. No, entonces ahí usted no. tiene que ser o need to o I am. Uno de los dos. Pues no. Usted la puede hacer con need to. I need to request a hotel service. ¿Verdad? Necesito solicitar, ¿verdad? Servicio. Ajá. Y aquí, en esta primera estamos utilizando future, ¿verdad? Y en esa estamos utilizando simple present. Ok, vamos a ver la otra. Pongámosle she. She attending a meeting. She. She is. Ajá. Going to make a reservation. Going to. No, vamos ya con esta. Attend. Ajá.
Event. Visit event. Business. Business event. A business event. Okay, very nice. Siguiente. We. They are going to check out. O sea, to do o to check out. To check out. To do. You check out. Ajá. ¿Cuándo? No vamos a poner cuándo. ¿O a qué hora? The next week. ¿Así? Weekend. Next weekend, ¿no? Fin de semana. ¿Así está buena? They are going to do the check out next week. Yes. Next weekend. Okay, vamos con la last one. Quiero o necesito un el servicio de hotel. I need the atender a el evento de negocio. Hola, sí. Sí, eso significa, Carolina. Okay. Vamos a ver la última. I am going to stay at home on Saturday. No, pero es que aquí tiene que ser del hotel, ¿verdad? Porque estamos hablando del estadía. I'm going to stay at hotel. In a hotel. Ajá. Reservation. De hotel, sí, pero tenemos que decir cuánto tiempo. For 2 days. Ah, for 2 days. Ok. Very nice. Tenemos que ser bien claros, ¿verdad? Porque estamos haciendo una reservation. Ok, very nice. Ok. Luego de esto, acá tenemos los amenities y los accommodations. Ya sabemos que los accommodations, ¿verdad? Es el building, ¿verdad? En este caso, es como la infraestructura completa, ¿right? Y luego tenemos los amenities, que los amenities ya son los servicios que tenemos dentro, ¿verdad? De la infraestructura. ¿Verdad? ¿Cuál podría ser una accommodation? Hostels. Swimming pool. Minibar. Convention hotel. Convention hotel and accommodation, ¿verdad? Hostel, teacher. Hostel. Yes. ¿Cuál spa? Otra? No. No. El room service. Okay. Room service. Okay. Vale, las accommodations, el hostel y el convention hotel. Ya las amenities son los que tenemos, los servicios que tenemos dentro. Swimming pool. Chair, perdón, ¿qué es la 6? Hair dryer. La secadora. Ah, no, eso ya es amenidades. Amenities, yes. ¿Verdad? Tenemos el minibar, también son amenities. Safe. También, ¿verdad? ¿Qué más? Spa. Cable, spa. Wi-Fi. Speed high, Wi-Fi. Yes, ¿verdad? Entonces, las amenities, tenemos que recordar que son lo que nuestro hotel nos ofrece. ¿Verdad? Los servicios que tiene el hotel. Y la accommodation, pues la misma palabra lo dice, la accommodation es, ¿verdad? La infraestructura en general. El lugar. Yes.
Ahora ya lo último. Question we'll be going to. Dice, hay que identificar tres errores. Estas son preguntas. Veamos cuál es el primer error en el número uno. Primero va, is she? The first, the verb to be. Ok, acá, ¿verdad? Sí. Yes. Okay. Is she going to stay in a single room? Ok, very nice. Ya encontramos. La siguiente. Is it correct? D. How long are you going? R is before. At caving. El D está además. Is for long. Okay, veamos. Está correcto. How long are ¿Está you correcto going? O está incorrecto? Está correcto. ¿Cuánto tiempo necesita estar de cabello? Miren, porque esta es una WH question. How long? ¿Cuánto tiempo? Are you going? ¿Ve? Necesitas tú estar en la cabina. Y luego tenemos acá el verbo stay at the cabin, complement. Ok, vamos a ver number three. Solo tenemos un error, ¿verdad? Y son tres. Falta el two. Ok. Le hace falta el two, ¿verdad? When are they going? How do you say falta, teacher? Miss. Ah, miss. Universo. Ok, Miss Universo. Ok. Perdí, falta. Okay. Ok, vamos a ver. Entonces ya tenemos dos errores. Number four. Are you going to rent a car? It's true. It's okay. It's correct. Entonces significa que esta última tiene que tener error. What are you? What type of room are you going to request? Leamos completa la oración. What are you going to take request? Leamos esta incorrecta. Veámosla bien y qué es lo que quieren preguntar para saber. What type of room you are going to request? Ok, entonces, ¿cuál sería el cambio ahí? What type of room are you going to request? Porque miren, what type of room, aquí va la WH question. ¿Qué tipo de habitación, verdad? O cuarto. Are you, entonces el cambio solo es, are you going to request? Ok, very nice. Bueno, estas signos, ya sabe, ustedes se las saben, ¿verdad? Ya las estuvimos viendo. Significa turn left. Okay, this is the direction. Okay, this is when you are able to overpass. You are not able to turn right. Okay, it's a school near. Yes. Okay. Don't take a U. Don't return in U, right? And the speed is just 40 kilometers. Maximum speed. Yes, this is the maximum you can speed, 40 kilometers. And then this is stop, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos los saltos, right? Don't continue. Okay, very nice. Okay, everybody. Voy a pasar la última asistencia. Solo antes quiero, Carlos Roberto, creo que usted me terminó la encuesta, ¿verdad? Carlos Roberto. No me fijé ya rato si Carlos Roberto. Okay. Vamos a ver la asistencia. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present, teacher. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present, teacher. Okay. Ángel Alexandre Guardado Navarrete. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. Okay. Claudia Ibetza Mayo Castro. Present, teacher. Okay. Edwin Eliseo Oriana Vivas. Present.
Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Ok, Karina, usted se va a quedar conmigo después de la attendance list. Ok, teacher. Ok, Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok, Miguel Ángel Domínguez Santos. Present. Ok, Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok, Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Ok. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Zenaida América Domínguez Asensio. William Mauricio González García. Present, teacher. I am here. Okay. Okay. Very nice. Let me see. Okay. Okay, everybody. Enjoy your vacation. Disfruten sus vacaciones. Ha sido un placer atenderles en este módulo y felicitarles porque ya lo culminaron. Y primeramente, Dios, al regresar de vacaciones van a estar en el next module, right? Thank you, teacher. Thank you, teacher. For all. Thank you. Thanks for your patience. Okay. Thank you too for my patience, me as a teacher. Thank you for your patience and gracias por todo, teacher. Okay. Thank you. Bye. Enjoy your vacations. Good night. Bye, teacher. Thank you, teacher. Okay. Was a pleasure. Good night. Good night. Okay, Karina. Hi, teacher. Okay. Bueno, son los últimos minutos. No sé si hay alguna duda sobre algún tema para poder esclarecer, ya que es la última clase del módulo. Sí, siempre tengo problemas con el cuando utilizamos el quad. Y porque allí sí no entiendo, teacher. Todavía me siento perdida si siempre cuando usamos el was, el verbo tiene que ir en ing o si va en pasado o cómo es la cosa. Ok. En el simple past tenemos un auxiliar que se llama did, ¿verdad? Y tenemos el verbo to be, que es was. And where. And where. ¿Verdad? Yeah. Entonces, cuando utilizamos el did, nosotros utilizamos un verbo. Por ejemplo, en sujeto yo digo, I played, el verbo va en pasado, soccer. ¿Verdad? Yo jugué fútbol. Eso es lo que dice la oración en pasado. I play soccer. No utilizo el was ni el were. Porque el was y el were solo me sirve para hablar de dónde estaba, ¿verdad? O dónde fui. O qué fui, perdón. Entonces ahora yo, cuando hago la oración afirmativa, no llevo el did. Pero en la pregunta sí llevo el did. Did you play soccer? Y el signo. Y ya el verbo va normal porque el did, el auxiliar, hace la función.
La negativa. I didn't play soccer. Miren, llevo el auxiliar y el not. Entonces el verbo no lleva. Este es cuando utilizamos el did. Ahora, para hablar del was y el were, referente a esa misma oración, yo ya no puedo utilizar el was y el were, pero sí puedo decir, ¿verdad? I was at the stadium. Yo estaba en el estadio. Y jugué fútbol. ¿Verdad? Una es para decir dónde estaba. O para decir que fui. Y la otra es para decir que la acción, que es ya jugar, ¿verdad? Donde ocupamos verbos ya directamente. Ok. Ajá. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender más que todo a dominar, ¿verdad? Ok. Ok. A medida de la práctica la vamos a ir mejorando. Sí, la verdad que sí, porque sí, ahí eso sí me confunde un poco. Ok, pero ahí va a ir poco a poco. Don't worry. Ok. Ok, enjoy your vacation. Thank you. Okay, good night. Enjoy your vacation. Okay, thank you. Bye, good night. Good night.